Por eso quiero más, quiero más, quiero más. Ay, ay, ya. Mafia, ¿qué? No, chico, no, obvio, debo armar un musical. Hay que armar un musical, claro que sí, buena idea. Pero bueno, estoy viendo que también estás ahí con los turros y las turras. Hay más juegos, Fátima. Por supuesto, ahora vamos a jugar Pínchame el Globito. Por supuesto, acá estamos con los chicos que ya están preparadísimos. Mira lo que es el casquito acá. Yo no me animo, esperamos. No, jodido, jodido. Bueno, vamos a empezar. Estamos con Iam. Sí, ahí le estamos enfocando a Iam. También Vivi por el otro lado. Un adiós a total nuestros turros y turritas. Y también estamos por el otro lado con Nico y Majo. Ellos están listos para jugar. Contamos, sí, de 3 al 1. Vamos, 3, 2, 1. Pínchame el globito. A ver, ustedes se pueden mover como a ustedes les parezca. Ahí... No, espera, espera un poco, espera un poco, espera un poco. Espera, espera, no, 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 no. A mí no me está gustando esto. No me está gustando esto porque están haciendo trampa acá. Tienen que quedarse en el cuadrado. Podés adelantarte un chiqui, pero no podés salir del cuadrado. ¿Está bien? Vamos. ¡Tiramos! Bien. Cuidado. No, a mí no me gusta que se hablen tampoco. Ah, a una le gusta. No, mentira, pueden hablar. A ver, te recomiendo, Ian, que te agaches un poquito más. Te recomiendo porque si no, acá nuestro amigo que es más peticito lleva ventaja. Bueno, ahí está, eso. ¿Alguien está llevando la cuenta de cuántos? ¿Quién lo que... ¿Pero quién es lo que está haciendo trampa? Tenés que tirar nomás, ¿ok? Quiero saber si alguien está llevando la cuenta de cuántos están... 12 a 9. 12 a 9 por un lado. Ma, acá ya, ya está viendo pelea, ¿eh? Chicos, bueno, yo me voy para allá porque... estamos 13 a 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Porque es lo que yo siempre tengo que ligar. Siempre tengo que ligar en esto. Bueno, vengan un poco acá. ¿Cuánto fue? ¿12? 22 a 16. Acá tenemos la pareja ganadora. Bien, chicos. ¿Cómo estuvo? Mira, ya. Ya otra vez. Las turritas y los turritos luego son terribles. ¿Cómo están, chicos? Súper bien, excelente. Feliz de estar en este programa acá con mi compañera Majo. Quiero primeramente mandar un saludo a la... Por supuesto. A la familia Barreto, a la esquina de los barrios de los perros. Un saludo grande y un abrazo enorme. Bien. Los perros pues pechean los saludos, ¿eh? ¿Por qué me estás ahí? Te hace guau ahora mismo, ¿verdad? ¡Famoso! Bueno, ¿cómo viviste esto, querida Majo? Me encanta. Súper bien. Sabíamos lo que íbamos a ganar porque nosotros siempre jugamos juntos y me acostumbro. Espera, porque estoy escuchando acá que Bolonqui. ¿Qué pasó? Yo porque no quería mojarle a mi compañero nomás, por eso no, no, por eso ganaron. Ah, ok. ¿Cómo lo viviste vos de acá? Mojado. Un saludo para todo el barrio de San Miguel, que me están apoyando ahí. ¿Ya? Estoy mojado, pero igual, ¿qué importa? Chicos, ¿cómo se sienten con este programa? ¿Cómo se sienten? Está todo el mundo, le está viendo al otro lado ahora. ¿Qué comentarios andan recibiendo? Yo me siento feliz, agradecida con el canal por esta oportunidad que nos están dando. Y nada, nos vamos a la calle y nos dicen, ¡ay, le di el programa, le di el programa! Y se ve el programa. Es impresionante cómo la gente ve nuestro programa. Y de verdad les digo, o sea, como muy pocos estrenos yo los he vivido, al menos en las redes sociales. La gente nos manda su buena onda, nos manda sus... ¿Dónde se fue mi amigo? ¿Pero a dónde se fue? Bien, no, no, ahí está, muy bien. ¿Verdad que mucha gente nos anda escribiendo en las redes sociales? Nos dicen, hashtag quiero más RPC. Y es muy lindo realmente recibir el cariño de la gente. Ahí estoy viendo que se acercan más turritos y turritas. Vengan un poco por acá, chicas. Y chicos, por supuesto. Mi amiga personal, Jessica, luego que es una diosa total y que la rompe en el vóley. ¿Vos sabías que hay gente que va a enfrentarse a vos la semana que viene, verdad? Sí, pero no le tengo miedo a nadie. Ah, ok, ok. Jodidísima. Bien, amiga querida, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? ¿Cómo recibís el cariño de la gente en las redes sociales? A full, tengo millones de seguidores ahora. Ah, no, espera. Espera, no. ¿Quién sos? Taylor Swift. A ver, quiero saber, ¿vos estás listo para jugar el vóley la semana que viene? Sí, claro que sí, ¿por qué no? ¿Estás bien como para jugar el vóley? Sí, para ganar.
para ganar luego. Por favor, decinos cómo estás en las redes, que tenés millones de seguidores. Jazmín Noguera. Arroba Jazmín Noguera. Muy bien. ¿Están ya listos para jugar? Quiero saber si ya se pusieron los cascos. ¿Bien? Vengan un poco acá, ustedes dos que están nuevos. Vení un poco acá, vos, amigo. El tatuado. Quiero ver un poco. ¿Qué tatuaje tenés acá? Acerca un poco. ¿Podemos enfocarle bien? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La abuela. ¿Tu abuela? ¿Cuántos tatuajes tenés? Estoy viendo que tenés muchos. No me pidas el número, ni idea. ¿Más o menos? 25. 25 tatuajes. Mirá un poco, che. Bueno, a ver un poco, quiero ver qué dice acá. ¿Qué guaraní? Decinos un poco. La fecha de nacimiento de mis dos hermanas. Ah, ok. Familiar a nuestra amiga. Muy bien, chicas y chicos al otro lado. Préndanse ustedes porque ahora vamos a jugar Pínchame el Globito. Ahora cada vez está más jodido esto. Cada vez está más difícil porque ahora trajimos a los barete, a los capos. No digo que ustedes no hayan sido capos los anteriores, pero estos son jodidísimos. Va a estar difícil porque Jessica luego, mira, ya está con una actitud ella de pelear. Y nuestra otra amiga que dice que tiene 1 millón de seguidores. ¡Muy bien! Millones luego, no es 1 millón. Espera, ¿qué pasó? Yo también tengo millones de seguidores. Muy bien. Vamos a arrancar entonces, chicos. Yo me voy a exponer como siempre. Vengo acá, pero guay de la que me llega a acertar a mí. Guay luego. Bueno, 3, 2, 1. ¡Pínchame el Globito! ¡Vamos! Un acierto. 2 a 1. 3 a 2, chicos, vayan a indicarme cuando después. Muy rápido. Acá el problema parece. Les voy a decir cuál es lo que yo estoy viendo que es el problema. Me parece que la onda es el medio peticito. Porque los peticitos la embocan más rápido. Digo. No, en serio. Los peticitos le aciertan. Bravo. ¿Qué es lo que les pasa, chicos? Están todos muy mal pensados. Esto es muy temprano. A ver, ahí está. Bien. No. ¿Cuánto? ¿Quién está ganando acá? 16 a 17. Ah, muy parejo. Muy pareja la cosa, chicos. Y miren que tenemos 1 minutito nada más, ¿eh? Tiempo. 3, 2, 1, tiempo. Bien. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? 21 ganó acá la pareja. ¿Cierto, eh? ¿Qué pasó, Jessy? ¿Qué te ocurrió? Contaron todo mal. Hace rato era 17, ahora 21. ¿Tan rápido ahora? Acá hay rencor, chicos. ¿Qué pasó? Mentira, claro, ganamos. No quiero admitir nomás. Bueno, chicos, buena onda, por favor, es mi tempranis. Tenemos más gente que va a jugar en breve, pero mientras tanto nos vamos junto a vos, Turri, junto a vos, Malala, y seguimos nosotros acá mojándonos bajo el calorcito azucena.